me morí. Yo observaba atentamente y me fui interesando también por la parte de producción musical. Nunca se me ha olvidado preguntar cómo funcionaba cada máquina del estudio y desde ese día en adelante tenía una opinión de cómo deberían estar las máquinas cuadradas. Mis álbumes fueron coproducidos por mí, pero yo creo que Piezas Casos fue el álbum en el que aprendí realmente el trabajo ese de picar piedra en un estudio, de dedicarte 6 o 8 meses a escribir, a no solo a componer un álbum, sino también a darle forma a los arreglos, a los sonidos, a ser realmente selectivo. Al público de una forma visceral. Fueron años increíbles, inolvidables. Yo creo que ese álbum me marcó como artista y como ser humano. Y a partir de ahí, todo cambió. A mi álbum, ¿dónde están los ladrones? Resulta que en uno de esos viajes, creo que de Miami a Bogotá, en el que mi papá me acompañaba también, él siempre cargaba un maletín. Y en ese maletín, todas sus canciones. Y resulta que nunca se supo cómo fue que ese maletín se perdió en el aeropuerto de Bogotá. Y bueno, pues se lo robaron con todas las canciones ahí. Fue un momento durísimo porque las canciones que fueron parte luego de ese trabajo discográfico, que también fue otro momento clave en mi carrera como cantante y compositor. MTV Unplugged fue una oportunidad de quitar una capa más y construir una relación mucho más íntima entre el público y yo como músico, y los arreglos también creo que buscamos que fuesen de una manera leales a lo que cada canción quería expresar, pero otro formato, otra presentación.
video is quite arresting. It is literally a recreation of a Barranquilla carnival, and it showcases a lot of musical styles, dance styles of the Colombian Caribbean and just of the Caribbean period. So a lot of people look at this text and think it's about her moving and her body and her hips, and it is, but it's also something quite different. In the video, what she and Wyclef Jean are doing is they're having this back and forth about being from the Caribbean and what it's like to be subject to surveillance by the U.S. as people coming from Colombia and Haiti, and what it's like to be a refugee. They claim that title for themselves, which is interesting, right? But a lot of people...